en una de las puertas. No, 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 no. ¿Qué hago en la hostia? Welcome to We Are Playing Speed. Muy buenas, bienvenidos a Estamos Jugando a CP una vez más. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un juego de terror, como bien pone en el título. Song of Horror, la canción del terror. Y bueno, es un juego hecho por españoles, hay que decirlo, de Madrid si no me equivoco. Y es una versión muy temprana vamos, que no representa el producto final, es una especie de demo. Y bueno, vamos a decirlo de siempre, está desarrollado por Protocol Games, que son los españoles estos. Para PC, Mac y Linux, que a lo mejor más adelante estará para incluso PlayStation 4, quién sabe. Le gustaría tener este juego para las máximas plataformas posibles. Planean que esté para finales de 2016. Y bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a darle a nueva partida. Aquí pone los controles, voy a coger mi mando. Y vamos allá. Porque es eso, se puede jugar con mando y todo. Vale, entra como a una especie de... Vale, a la mansión Husher. Ya estoy viendo, se ve muy bien, la verdad, ¿eh? La mecánica es, por lo que he visto, del terror clásico de toda la vida, tipo Resident Evil y eso. No es que vayas a pegar tiros, o al menos no lo sé. Pero el caso es que la forma de moverte y demás... Bueno, me recuerda a Alone in the Dark, por ejemplo, de 360. Y bueno, nota de Catherine. A mi queridísimo y muy literario esposo Sebastián. Cariño, te has pasado de la raya trayendo a casa esa caja sorpresa con un payaso feo... Más feo que Picio en su interior. No sé si es que solo venden cosas tétricas en la tienda de tu amigo Isaac... O es que está ya senil... Madre mía. Pero tienes que dejar de comprarle esos juguetes a los niños. Desde que te fuiste, Julia viene todas las noches a nuestra habitación llorando y quejándose de que tiene pesadillas. Y Saúl no quiere ni oír hablar del cuarto de juegos. Además se enfurruña cada vez que le pregunto. Es como si los dos tuvieran 3 años ahora otra vez. No sé si has visto los dibujos que hacen, pero preferiría no tener que llevarles al psicólogo por culpa de tu fetiche con las antigüedades. Te han dejado una de sus obras en la nevera, por cierto. Seguramente no esté en casa cuando llegues, si es que vienes cuando se supone que vienes. Madre mía, qué mal se llevan, parece. Pero cenemos juntos. Masha me ha dicho que está cocinando algo especial para celebrar tu llegada. Así que espérame, tu devota esposa, Catherine. Esposa que... ¿cómo se llevan? Y bueno, vale, lo tenemos ahí en los documentos. Vamos a ver si podemos encender esta luz, por ejemplo. Sí. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Tía, una máscara aquí. Estas son las antigüedades a las que se refiere, a lo mejor. Una máscara tribal está colgada en la pared. Una puerta. Podemos abrirla. ¡Hostia! Uy, este juego parece que va a dar bastante mal rollo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Son estas maletas de alguien que llegaba o de alguien que se iba? Pues es su casa. El cuadro es enorme para un cuarto tan pequeño. Bueno, lo que estoy viendo es que lo comenta como si no fuera su casa. Me extraña eso un poquillo, la verdad. Carta de Isaac Farber, su amigo. Sebastián, me voy a tomar un tiempo de descanso para relajarme y todo eso. Ya te he dicho que no me encuentro muy católico últimamente y he tenido un par de accidentes estúpidos por culpa de falta de sueño. Nada serio, pero necesito relajarme. Mi hija Erika cogió un vuelo a Londres ayer para asistir a una subasta y no va a volver hasta la semana que viene, si no se queda remoloneando por ahí. Ya sabes cómo es. Así que voy a cerrar la tienda por el momento. Ya he puesto un cartel en la entrada, pero tratándose de ti, prefiero decírtelo personalmente. Si necesitas algo, o Dios lo quiera, si descubres algo, por favor llámame. Con toda seguridad estaré en casa y ansioso de escuchar lo que hayas averiguado. Isaac Farber. Ok. Quitamos esto. Por lo que he visto, se puede... A ver cómo se hace. Vale. Podemos escuchar lo que hay al otro lado de la puerta. Esto puede dar muchísimo mal rollo.
Uf. Bueno, vamos a abrir. No se puede. Espérate, vamos a escuchar otra vez. Y bueno, no parece que se escuche nada. Vamos a ir a esta puerta a ver. Primero a escuchar. Nada. Bueno, de todas maneras, si no sospecha nada el tío, no debería hacer eso. Voy a intentar hacerlo más realista. Vamos a salir de aquí. Ah, no se puede. Ah, vale, que es por aquí. Vale, vale, vale. Pues nada, salimos. Y vuelvo a decirlo, me gustan... Bueno, no lo he dicho, me gustan las mecánicas estas bastante. Espérate, vamos a mirar estos cuadros, a ver. Más antigüedades. Cuadros con dibujos japoneses. Parecen originales y bastante antiguos. Ok. Vamos a ir a esta puerta a ver si podemos. Vale, sí. Y esto nos lleva a lo que parece el salón, ¿puede ser? Sí. ¿O no? ¿Qué cojones? ¿Y eso? Espérate, voy a subir un poquito más el volumen. Ahora creo que sí sería un buen momento para escuchar. Espérate. Ahora, hay que dejarlo dado. Nada. Vamos a ver por aquí, a ver qué tenemos. Un teléfono. Así que hay teléfono en casa. Usher no debía estar cuando le llamé. Ninguna de las 30 veces. Usher. El viajero. Me cambiaría por él ahora mismo. Vale. Espérate, vamos a encender la luz, ¿no? No parece que el interruptor funcione. Qué bien. Vamos a ver. Una especie de biblioteca. Hay una muñeca espantosa en la estantería. Me tranquiliza, intranquiliza mirarla. Pero no sé, no es suya. Me estoy confundiendo un poco. Es que había una nota que hacía entender que era... Que era su casa. Un globo terráqueo. Parece caro. Mejor no tocarlo. Vale, no es su casa. Vale, vale, ya lo tenemos claro. Ok. A lo mejor es que ni siquiera es ninguna de las personas a las que se referían en las notas. Y simplemente está investigando, como o yo qué sé. Vamos a ver. El cajón está atascado, pero parece que hay algo dentro. Necesitamos muchas llaves de todo tipo, por lo que veo. El maletín de Husher. Es raro que lo dejase en casa si ha salido, a no ser que no fuera a trabajar. No funciona casi ninguna luz. ¿Pero qué casa es esta? Ok. Vámonos de aquí. A ver, voy a probar a dejar dado el cuadrado, a ver si corre. Vale, sí. Pega una pequeña carrerilla. Un piano de pared. El nombre me resulta familiar. ¿Qué se oye? ¿El sonido ese de la linterna o qué? ¿O suena arriba? ¿Qué cojones es esto? Un haiku con un dibujo. Tiene una mancha rojiza en la esquina. Un regalo indeseado que sabes que no debes abrir, pero no puedes resistir. ¿Y esto? Oye, me empieza a dar mal rollete, ¿eh? ¡Ah, parpadean todas las luces! No solo la de la linterna, ¿qué cojones? Menuda cantidad de libros. Por otro lado, era de esperar en la casa de un escritor. Vale, es una casa de un escritor. Viene bien saberlo. Hay botellas por todas partes. No soy el más indicado para juzgarlo. Vale, aquí habíamos escuchado el ruido. Así que me espero lo peor. Un puñado de novelas. ¿Esta gente no tiene televisión en el comedor? Hombre, si le gusta leer, ¿qué pasa? Yo en mi casa, de hecho, no me gustaría tener tele. Solo para videojuegos y eso. La mesa está puesta para 6 personas, pero todo está cubierto por una fina capa de polvo. Uy. O sea que hace tiempo que no pasan por aquí. ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¿Qué hago en la hostia? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso?
Vamos a escuchar, a ver. Nada. Vale, ya estoy intranquilo y esto no me gusta. Esto no me gusta. Otra nota rara. Un siniestro haiku. Se llaman haiku. Una figura sin rostro. La sombra de una persona que no existe. La sombra de una persona que no existe. Qué mal rollo, ¿no? Todos los cigarrillos están a medio fumar. Espérate, ¿esto qué es? Caja de cerillas. Una caja de cerillas marca White Raven. Vaya, parece que quedan unas cuantas cerillas. O sea, ¿podemos encender velas o qué? Un gramófono viejo. Me pregunto si aún funcionará. Pues si no lo pruebas. ¿Y por qué han salido esa especie de manos por la pared? Bueno, de momento me está causando muy buena impresión este juego. Sinceramente. Y bueno, salimos de aquí y algo me dice que lo malo... Uy, hablando de... Lo iba a decir, me da que lo malo estará arriba. Y de momento hemos escuchado el crujir de una madera. Uy, un trapo. Mira qué física, qué bonito, Se podían mover los objetos y no lo sabía. Oye, pues está bien hecho esto de las físicas, ¿eh? Un trapo de cocina. El material es muy esponjoso al tacto. Felicidades por el tema de las físicas, ¿eh? Ahí en mitad, vamos, in game. Los platos están perfectamente ordenados, pero cubiertos por una fina capa de polvo. O sea, está claro que hace tiempo que no pasan por aquí. Vamos a ver si podemos encender esta luz. Vale. Abrimos. Oye, tengo que felicitar a los que han hecho este juego porque se ve muy bien y la iluminación es la hostia. Nadie ha fregado estos cacharros y huelen que alimentan. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? ¿Es una llave o qué? Vale, sí, una llave a la que le cuelga una etiqueta. ¿Y qué pone? En la etiqueta dice Masha. Imagino que será el nombre de su dueña. Ok. Ya tenemos una llave también. Agua, sal, pimienta y un libro de recetas de cocina tradicional rusa. ¿Y rusa por qué? ¿Que estamos en Rusia? Uy, por... ¿Qué cojones? ¿Cómo? Escuchar en las puertas antes de entrar puede salvarte la vida, sobre todo si está pasando algo extraño. Vamos a darle otro intento porque ahora ya sabemos que tenemos que escuchar antes de entrar. Y aquí no hemos estado. ¡Eh! Joder, vale, vale, los sustos son aleatorios. Y vamos a empezar a escuchar a partir de ahora porque ya no me puedo fiar. Vale, se escucha algo y por ahí no vamos a pasar porque, madre mía, qué mal rollo. A escuchar. Aquí no hay nada. Vamos a pasar. Vale, la cocina. Aquí habían unas llaves. Vamos a cogerlas. De Masha. Y ahora vamos a escuchar aquí. A ver. Vale, se escucha algo. Como la... O sea que si entro... Si trato de entrar por ahí, pasará algo. Y aquí... Aquí nada. No se puede abrir. Pues nada, no quieren que entremos ahí, así que no vamos a ir de aquí. Vamos a bajar por aquí, a ver.
Nada. Nos podemos fiar de pasar. Ah, vale, no podemos subir por las escaleras. Parece como si alguien no quisiera que subiese las escaleras. Vamos a ver, era esta, ¿no? A ver. Usar, no se puede usar. ¿Esta se puede abrir? Vale, esta es. Vamos a ver. Vale, bien, bien, bien. Seguimos avanzando. Antes de pasar vamos a escuchar. No hay nada. Pues nada, vamos para adentro. A ver qué hay por aquí. Que esto es nuevo. Madre mía, anda que ilumina mucho eso. Otra luz. Ah, no, es para apagar esa. Vamos a ver, vamos a escuchar por aquí. Nada. Pues vamos. Ah, no se puede abrir. Aquí va a pasar algo, no sé por qué, pero creo que va a pasar algo. Nada. A ver estos papeles que son. Vale, una nota. Apuesto que a quien escribió estas líneas estaba temblando. Hostia. Lo he visto de nuevo. ¿Qué demonios era eso? No ha sido un sueño, para nada. Esta vez estoy segura de que no lo he soñado. Lo he visto. Tengo que averiguar qué está pasando o abandonar esta casa. Yo abandonaría esta casa. Aunque si me voy, ¿qué será de los niños? O sea, si iba a ir sin los niños, ¿qué me estás contando? Aunque si me voy, ¿qué será de los niños? Vete con los niños, que son esas preguntas, madre mía. Vamos a ver, vamos a escuchar. Nada. Vamos para allá. Imposible abrirla, ok. Va a pasar algo. Vale, no quería abrirla así sin más. No sé por qué no salían las opciones. ¿Esto qué es? Una lata de aceite, está pringosa al tacto. ¿Servirá el trapo para esto, para por lo que sea? La lata está prácticamente llena. Ok, lata de aceite, ¿para qué servirá el aceite? Alguien tiene aquí un tarrito lleno de arena fina. Hay una Biblia con algunas páginas marcadas y un vaso de agua con restos de medicinas. Esta será la habitación de Masha, me da a mí. Yo diría que sí, ¿eh? Ah, que cuando está la iluminación así es porque pasa algo. Diría yo que sí, ¿eh? Vamos a escuchar. Vale, por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. Escucha. No me jodas. ¿Cómo salgo de aquí entonces? ¿Estoy encerrado o es cosa mía? Creo que sí, ¿eh? La habitación está... Me está diciendo que estoy jodido. No le pasa nada a las luces ahora. ¿Quiere decir esto que podemos pasar? ¡No! Hostia, ¿y ahora qué hago? Vale, por aquí sí podemos. Supuestamente. Vale, sí. Hay notas sobre tareas domésticas y horarios. Otras están escritas en cirílico o algo así. O en crílico, no sé. Pero espérate, no podemos hacer nada. Necesitamos algo más. Espérate, espérate, espérate. El cajón que estaba atascado. Vale. Vamos ahí al cajón. Que a lo mejor con el aceite podemos abrirlo, ¿no? Yo diría que sí, ¿eh? Vale, esta no se puede abrir.
Cuando parpadean las luces es porque en una de las puertas... ¡No, no, 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 no! ¡Cago en la hostia! En una de las puertas... ¡No, no, 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 no! Escucha. Vale, nada. Hostia, cada vez que ocurre un susto, te asustas en este juego. Por aquí creo que era, si no me equivoco. Bueno, creo que me tengo que fiar de las luces más que del oído, por lo que estoy viendo. Primero del oído, de las luces y luego del oído. Por aquí no pasa nada, ni en ninguna de las puertas, supongo. Por si acaso voy a escuchar. Exacto, me da que es eso, ¿eh? Aquí estaba el cajón atascado. Y vamos a probar con el aceite. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver qué hay aquí. Una llave. Una llave con aspecto de haber sido usada a lo largo de muchos años. Ahí vamos a acercarla. Bueno, no se puede más. Yo que sé, para el maletín, por ejemplo. ¿Para qué será esa llave? Ahora mismo no recuerdo... Ahora mismo no recuerdo ninguna puerta que no se pudiera abrir. Vale, la llave. Perfecto. Tiene que ser esta. Sí, 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 sí. ¡Oh, oh! No me jodas. No me jodas. Este ángulo no. Este ángulo no. Este ángulo no, por favor. No, 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 no. Va a pasar algo. Va a pasar algo. Una caja de música. No, no, por favor. Hostia. Hay una caja de música antigua, pero... Continuará. Hostia, pues... Y ayúdanos en Kickstarter. Lo pondré en la descripción, el Kickstarter. De paso podréis descargar la demo ahí también, porque estará ahí. Y lo pondré en la descripción el link. Oye, pues, mi impresión de esta demo es bastante buena, ¿eh? Un segundo, que escuchar las puertas antes de entrar puede salvarte. Vale, eso es lo de antes. Mi impresión es bastante buena. Se ve muy bien el aspecto del juego para ser indie. El sonido también está bastante bien. Te mete... Te deja todo el rato como el mal rollete. El sistema eso de la, ese de las luces, de escuchar tras la puerta, también está bastante bien. Y no sé, de momento le veo muy, muy buena pinta a este juego, en serio. Oye, y siendo español, ¿qué? Un juego español de miedo. Perfecto, perfecto. Yo felicito a quienes están haciendo este juego. Felicidades. Y nada, pues esperamos que os haya gustado este gameplay de Song of Horror. Dale muchos likes a este vídeo y a lo mejor más adelante, si veo que os ha gustado esta demo, cuando salga, a lo mejor grabamos una serie o quién sabe, ya veremos. Deja en los comentarios lo que te apetezca. Y si todavía no estás suscrito a este canal, que es muy bonito, mira qué juegos que estamos trayendo aquí, por favor, pues suscríbete, hombre, suscríbete. Adiós.